maricón, que me pone el barro perdido siempre. Dos céntimos. Espera, espera. Vamos a dar la vuelta de reconocimiento del Oscorti de Montiel Viejo. Es una carrera muy bonita. Todavía arrastro un poco dolores en la clavícula. Sobre todo al estornudar. Si no me caigo, para pringarme, cabrón. La poza la paso yo adelante. Yeah.
De esto no me acordaba yo. Cortado, pensando que ya había llegado arriba. Calor, no está bien. Patina un huevo, la piedra mojada esta. Patina, ¿eh?
dejarlo así de despacio es peligroso. Mejor tirarse. Porque aquí va, hay babilla y comprar la moto. Su puta madre. Y peor que se va a poner. Claro. Como nos quedan dos gotas, vamos a pasar bien putas. Yeah.
las pozas de barro. Qué bonitas están ahora. Luego te cuento. Bueno, de nuevo este reconocimiento ya se clava. Verás. Veis algún vídeo de los que graba el público, lo vais a ver. Hay de muchos años atrás, cuando pongáis el duro muy bien viejo cross country, pues echáis unas risas. Tira. Construyeron esto de forma muy óptimo. Va tanta leña. Uf, eso está precioso. Todo este tramo, como hay alguno en medio, a morir. Ahí quietos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Lo que pasa es que luego ya con la gente que hay, ya verás. Eso es lo que creo yo también. Ya. ¿Qué dice? Sí, pues la alternativa no tiene muy buena pinta tampoco. Sí, no, ah, no, que es por ahí. Ah, ¿qué? ¿Pero lo está cortando o qué? No sé. Gas, corre. Tira.
Venga, dale mango, dice. Joder, qué cachondo. Claro. De su vida hace unos años. Esta era la trianera que subíamos, que era preciosa en su vida, pues se podía correr mucho. Bajada, pues iremos viendo. Hostias. Uf, voy súper despacio, me noto fatigado. Sí que realmente un poco nervioso, porque si no... Mayensa. No, mala broma. Te traes un vuelo. Thank you.
Ahora, otra poza. Del agua que traigamos de la poza, esa subida que parece una chorrada, va a tener subida. Puedo ir subando y todo. Lo que me espera, lo que me falta. Buenas. Voy al coche. Repostar, ¿no?